Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo. Esto es el Mesías. Pero sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena horrible. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio cuatro bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la cuarta bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella, y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, como el imperio del que Daniel es esclavo. Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. Como nos podemos comportar como animales, ¿eh? Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo, y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió, pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces durante el resto de la historia bíblica estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide. Pero él no domina la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí. No ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora. Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario, este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces... ¿Cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Eh, espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo, dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial.